Bueno, pues estamos aquí haciendo unas pequeñas pruebas para ver si somos capaces de ver la importancia y la sencillez al mismo tiempo con que pueden ser utilizadas lo que se llaman habitualmente nuevas tecnologías, aunque hoy en día son habituales, ¿no?, en su uso cotidiano, pero dentro de lo que sería un aula de clase. Ahora mismo estamos probando, como veis, con una pequeña cámara web que su precio comercial, yo la compré hace unos días, pues me costó 15 euros, es decir, una cantidad sinceramente ridícula con lo que estas cámaras costaban no hace muchos años. Una vez instalada la cámara en el ordenador, hemos recurrido a este sitio web, a Ustream, que permite que yo pueda estar ahora mismo hablando con vosotros en directo y al mismo tiempo grabar esta emisión que quedaría guardada en este espacio de internet, pero al mismo tiempo me vale también como material para una clase, ya que de esta manera yo podría hacer grabaciones en audio y en vídeo sin ningún esfuerzo, más que la propia instalación de la cámara y comprobar que funciona correctamente. Como veis, la grabación es lo suficientemente correcta como para que sea utilizable en una clase. No tiene una calidad profesional, pero sí más que suficiente. Y el interés está en que esta grabación ahora mismo se puede guardar posteriormente, quiero decir, en un espacio exclusivo privado para nosotros. También puede hacerse público e incluso se puede redireccionar a un espacio en YouTube. Con lo cual, pues, digamos que puede ser una nueva forma también de comunicarse, no solo del profesor, sino de los estudiantes entre ellos y el estudiante y el profesor en la misma clase. Entonces, bueno, vamos a tomar esto como un pequeño experimento, que sepáis que lo mismo que lo estoy haciendo yo lo podéis hacer vosotros, y lo único que tenemos que hacer es perder el miedo a mirar a ese punto luminoso que indica que la cámara está funcionando, y ya está. A partir de ahí, pues compartir con los demás aquellas cosas que nos gustan, que nos interesan o que queremos, digamos, desentrañar en alguna curiosidad que hayamos encontrado en la red y queremos hablar con los demás compañeros. Es solo un pequeño experimento, espero que funcione y que dé resultado para un uso posterior por vuestra parte. Hasta ahora.